demasiado lista. ¿Qué prefieres, cabello corto o largo? La verdad, cabello largo, va más con mi personalidad. ¿Liso o ondulado? Casi siempre me van a ver ondulada, pero en realidad mi corazón es de cabello liso. ¿El look más arriesgado que te has hecho en el cabello? Uy, no olvides, en mi cabello ha pasado de todo. Me rapé a los 16 y cuando tenía 13, como era fanática de esta serie mexicana RBD, me pinté todo el cabello de rojo. Así que ya verá mi mamá que casi se vuelve loca. ¿Qué es lo que jamás le harías a tu cabello? Bueno, soy de experimentar demasiado y lo he hecho mucho con mi cabello, así que creo que lo haría todo. Me cortaría chiquito, me pintaría de rubio, de rojo, de verde. Soy una mujer de retos y bien cambiante. ¿Acondicionador o deep treatment? En realidad, los dos. Acondicionador todos los días para tener un cabello lindo y un deep treatment para poder recuperarlo de las tenazas, planchas que uso porque tiene bastante nutrición. ¿Leave-in u óleo? Bueno, leave-in para peinar mi cabello después de bañarme en las mañanas y el óleo durante el día, porque durante el día el cabello se reseca y es importante mantenerlo hidratado. Finalmente, ¿cuál es tu línea preferida de Cativa? Bueno, mi línea preferida de Cativa definitivamente es Cativa Hyaluronic, porque tiene todo lo que mi cabello necesita. Mi cabello es bastante reseco por la plancha, el programa y ahora por el mist. Tiene queratina, tiene ácido hialurónico y va perfecto conmigo. Listo, Suhey. Entonces Cativa te da la bienvenida como la primera retadora del Miss Perú 2023. Gracias, la verdad estoy demasiado feliz de volver a competencia, lista para dar todo de mí. Quiero invitarlos a todos a que vivan este sueño conmigo. Me lo pedían y aquí estoy para demostrarles que estoy lista para ir por esa corona. Y sobre todo feliz de que ahora Cativa nos acompañe y poder tener mi cabello lindo y saludable durante todo este proceso. Ya, listo. La primera sorpresa. ¿Qué tal, Su? ¿Cómo estás? No puedo más con la emoción, la verdad. Tengo una felicidad interna única. Primera retadora, Miss Perú 2023. Sí, primera retadora. Bueno, ya lo había comentado, aunque ya después guardé un poquito el secreto. Decía, no, me decían, ¿vas a estar? Y yo, no sé, aún lo estoy decidiendo, pero sí. Estoy aquí, lista, con otro nivel de madurez. Ahora me siento ya preparada para ir por la corona al 100%. ¿Qué significa ser una retadora? Ser una retadora y volver es una gran responsabilidad. Sé que hay muchas expectativas acerca de mi participación. Sé que voy a dar la talla. Estoy lista para darlo todo. Y feliz de estar aquí con Cativa, ¿no? Cuéntame, ¿cómo tomaste la decisión de participar? ¿Hablaste con Jessica, con Lucy? ¿Cómo fue? Cuéntame un poco. Bueno, la verdad ya todos saben que es mi sueño, siempre lo fue, quedó pendiente y creo que lo que es para ti llega al final del día. Con Luti y con Jess nunca perdimos el contacto. Jessica siempre estuvo para mí en los momentos más difíciles, como fue la pandemia, el tema de mi hijo, que todos ustedes lo pudieron ver. Por eso estoy sumamente agradecida con ella. Lu también siempre pendiente de mí, ayudándome en todo. Y la verdad, apenas hubo este cambio, que creo que ya era necesario, porque las mujeres somos más que solo una cara bonita. Creo que ser madre no tendría por qué impedirte ir por tu sueño. Entonces ahora, de la mano de Lu, de la mano de Jess y de todos ustedes que me pedían volver, vamos por este sueño juntos. ¿Qué le tiene que decir a Jessica? A Jessica, agradecerle, de verdad que jamás pensé volver, jamás pensé que se diera todo lo que se está dando. A Jessica, gracias por la oportunidad, por recibirme de nuevo en mi casa, porque el Miss Perú nunca deja de ser tu casa. O sea, tú estás una vez en el Miss Perú y ya es para siempre. Entonces, gracias, Jess, por la oportunidad, por volver a creer en mí y por permitirme estar en mi casa nuevamente. Bueno, chicos, súper importante lo que les voy a decir. Nuestra Tati hermosa está participando ahorita en el Miss Internacional y necesita todo nuestro apoyo. Así que vamos a dejar el link aquí abajo para que puedan ir a votar. Todos, por favor, apoyarla 100%. Un mensaje para todas las candidatas. Bueno, yo sé que todas llevamos el mismo sueño dentro, pero quiero decirles que se preparen porque yo amo la sana competencia.
nombre es Sugein Cipriani, soy retadora número 1. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, seguirnos en todas las plataformas y activar la campanita. Les mando un beso gigante.